Bienvenidos de vuelta a Panorama, a través del semanario Hildebrand en sus 13, cada viernes. César Hildebrand sigue sorprendiéndonos con su apuesta por el periodismo de investigación. Aquí mismo hemos seguido o informado de varios de sus más recientes destapes. Esta noche César nos acompaña, no solo para hablar de estos destapes, por supuesto, sino también para compartir con nosotros su análisis sobre diversos temas de actualidad. César, buenas noches. Un gusto, como siempre, tenerte aquí. Gracias, gracias por la invitación. Encantado de estar acá. César, tú formas parte de este grupo al que el presidente de la República nos está señalando casi, casi, no pues como golpistas, pero sí desestabilizadores, porque solamente, dices, se están basando en calumnias, difamaciones. ¿Dónde está el delito?, pregunta el presidente, y ciñéndose en verdad más al tema de la investigación Belaún del Ocio. ¿Cómo tomas tú esas frases? El delito es constitucional en este caso, ¿no? Es el delito de haber permitido una usurpación de funciones permanente, sistemática, crónica, y haber convertido a su esposa, respetable esposa, en copresidenta, violando la Constitución, violando el mandato electoral, violando el programa original del partido, y convirtiendo a los ministros en gente que espera una luz verde, una luz ámbar, una luz roja de esta señora que se ha convertido en una especie de matriarca nacional sin tener un solo voto a su favor. Entonces el delito es del presidente y es constitucional. Y eso le da pie a mucha gente a decir que hay una ilegitimidad ya intrínseca en este gobierno. Pero mira, hay, en cuanto han aparecido algunas denuncias sobre las tarjetas, sobre las cuentas que no cuadran, es cierto, inmediatamente la gente se aboca a mirarlas. Pero ¿por qué el tema de la usurpación no termina a los peruanos de indignarnos? Hasta el término pareja presidencial pareciera legitimarlo. Yo trato de no utilizarlo, pero por ejemplo. No creo, Rosana, que tengas razón en este caso. A ver. ¿Por qué? Porque las encuestas te están diciendo que el presidente tiene, en una encuesta, 10, sí, y en otra tiene 19, pero está por debajo de 20, y la señora tiene en una encuesta 11 y en la otra tiene 18. Entonces, promedio, están en 15, están en 14, sí, de popularidad, y en cuanto a percepción de corrupción, hombre, la pareja está muy alta, a raíz de las revelaciones de la prensa. Sí, pero por la corrupción. Sí. Porque no entiende de dónde sale el dinero. Pero durante tres años y medio, la corrupción también la hemos pasado por agüita. Pero también es por la ineptitud gubernamental. Cuando a la gente se le pregunta por qué su voto en contra del presidente en términos de popularidad, dice porque no cumplió sus promesas, porque la inseguridad ciudadana cunde y se expande y cada día está peor, porque la economía está decreciendo de un modo ya notorio, se está destruyendo empleo. En fin, te dan razones muy, muy legítimas que parten de una apreciación política. El término que te decía, pareja presidencial, que se ha usado durante todo este tiempo, ¿no legitima? ¿No es como que nunca debimos usarlo? Bueno, pareja presidencial es justamente la manera benévola de decir usurpación, ¿no? Sí, porque pero casi, casi como que la nadie ha elegido una pareja presidencial, ¿no? El problema no es que la mujer se meta, el problema no es que la señora se meta, el problema no es que la primera dama se meta, el problema es que la primera dama se ha metido para cambiar por completo el giro del gobierno y convertirlo en un anexo de la CONFIEP. Ese es el problema, o sea, entró para distorsionarlo todo y para que el señor Humala tuviera que temblar ante el señor Roque Benavides, contado por alguien, la anécdota que él espera que se siente Roque Benavides para sentarse él en una famosa reunión primeriza, original. Entonces, claro, la señora le vende la idea de que, primero, tú has ganado, pero en realidad no has ganado. Quien ha ganado es la derecha, así que vamos a obedecer a la derecha. Cosito, a partir de ahora nos vamos a portar muy bien. Que la hoja de ruta, nada de hoja de ruta. Pero bueno, Benavides. Pero la CONFIEP no lo quieren. ¿Qué? La CONFIEP no lo quiere. Exactamente. Entonces, o sea, los pesqueros se quejan, los mineros muchísimo más, dicen que han caído. En mi última columna digo algo parecido, exactamente a lo que tú estás diciendo, algo parecido, porque le digo. Pero yo siento que lo quieren un poquitito, lo siguen despreciando. Porque no ha hecho lo que ellos quieren. No, pues, porque no es suyo, porque no es del todo suyo, porque es un converso y siempre tiene el potencial
el potencial peligroso de pronto de volver a sus orígenes en estos últimos meses. Y como no es suyo, no lo terminan de aprobar. Entonces, el señor es un huérfano. Huérfano porque perdió a la mamá, que era el electorado que votó por él, que era el electorado que quería el cambio. Y huérfano porque sus padres adoptivos, los señores de la Confie, tampoco lo quieren. Entonces esto parece una novela de Dickens. Pobrecito. Entonces, claro, tú insistes en que le ha hecho caso en toda la Confie. Mi percepción es que no les ha hecho caso en todo caso tan bien. Porque no lo ha hecho tan bien. De falta de convicción en el modelo y que eso es lo que de alguna manera ha provocado que la tasa de desempleo avance, que las inversiones mineras caigan, pero eso que ya la es un pesca problema, sea un desastre. Pero eso ya es un problema de competencia, ¿verdad? O sea, el señor ha querido servir, pero ni siquiera ha podido servir bien. O sea, de acuerdo a tu criterio, eres un incompetente en el mandato. Incompetente, pero así, intrínseco. Es decir, lo que le encargues a Ollanta Humala lo va a hacer a medias. El presidente de la República hace todo a medias y todo lo hace relativamente mal. Tiene un cierto goce por la incompetencia. Si tú examinas todo, todo lo que hace, todo lo que dice, es o discutible o falso o simplemente te deja perplejo porque no tiene que ver con la realidad. Mira lo de la quinoa, ¿no? Qué maravilloso. No, esto es una vergüenza. Además, teniendo a la esposa de embajadora de la quinoa. Que viaja y viaja y viaja con la quinoa. Qué maravilla la señora quinoa. Y aparecía casi una campesina. No, eso ha sido un golpe. Y ahora la quinoa chilena en Milán. ¿Y por qué? Porque no pudimos gastar unos millones de dólares que se pierden en burocracia corrompida en otros lugares para estar en Milán. Mira tú. No, eso ha sido una vergüenza y ha sido un golpe fuertísimo. Pero que todavía no terminamos. Pero es una pincelada, es una anécdota, ¿no? Sí, no, pero es por la contradicción de que sea la embajadora de la quinoa y que ni siquiera eso terminen de hacerse bien. Ahora, compara esa anécdota diminuta con el decrecimiento económico, que sí es grave. Compara eso con lo que no estamos haciendo frente al niño que viene severo, según todos los indicios, y según la propia NOAA de los Estados Unidos, es un niño duro y probablemente muy duro. Y el señor Segura no quiere soltar 300 millones de soles que le están pidiendo para reforzar una serie de cosas que hay que reforzar en relación al niño. ¿Eso qué cosa es? Es incompetencia pura. Ni siquiera es maldad, ni siquiera es ideología, no tiene nada cruzado, nada. Entonces tú atribuyes a eso el descenso en la aprobación, más que a las carteras, a la tarjeta de crédito de la amiga, a las cuentas francesas, ¿no? A las suiza, incluso que le rinden cuentas, ¿no? De la cuñada, pero que le rinde cuentas a ella. O sea, no, ¿crees que esas denuncias no han mellado tanto? No, al presidente es incompetencia. Sí. En cuanto al presidente es incompetencia, en cuanto a ella es... Es todas estas cuentas que no cuadran. Absolutamente. Así, claro. A ella la ha demolido su presente financiero tan próspero y tan cosmopolita y tan viajero y tan amistoso, ¿no? Te presto mi tarjeta, me compras Godiva, como dice el presidente, ¿no? Qué curioso, Godiva. Yo quiero un sublime. No, yo también me quedo con ya, el sublime. Me gusta. De repente no tenemos gustos tan finos. En el tema de Martín Belaúnde Locio, ahí sí sientes que está bien que se le haya pasado a la condición de investigada, o sientes que por ahí podría haber habido algún tipo de exceso, porque lo que señalan desde su defensa es que no se termina de demostrar qué participación tuvo ella respecto a los actos de corrupción de Belaúnde Locio, que ya no era parte de este grupo. Yo tengo una hipótesis, me gustaría conocer la tuya. ¿Cuál es? Me interesaría. La mía es que todo esto no habría ocurrido, o sea, que era una red que se sustentaba, que se colgaba del poder. O sea, si él no hubiera hecho de alguna manera esa exposición, no se hubiera ufanado de su cercanía con el poder, esa red no se habría podido sostener. Y siento que por ahí va un poco el planteamiento de Marisol Pérez Tello, ¿no es cierto? Uh-huh. De que cuánto de este poder fue lo que permitió funcionar esta red. Más allá de que si se sentaban a repartir, pues, ¿no?, ganancias. Sí, claro. Además, no ahí está el testimonio del gobernador de Madre de Dios, o ex gobernador de Madre de Dios, que dice que cuando hablan de obras públicas, justamente Humala le dice, todo lo que sea obras, consúltalo con Martín Belaúnde. Sí, claro, Martín Belaúnde era parte del cogollo absoluto del entorno personal de Ollanta Humala, Nadine Heredia y el Partido Nacionalista, pero desde luego que sí. Y no solo eso, era parte de la red mafiosa
de Ancash. Mucho cuidado. No nos olvidemos que esto cae por Ancash. Esto cae por Álvarez. Si Álvarez no cae, alias la bestia, si Álvarez no cae, seguramente Martín Belaúnde seguiría operando. Pero el escándalo Ancash es el que repercute. Ahí viene lo de la centralita, ahí viene la investigación fiscal, ahí viene el encubrimiento de aquel fiscal que era pariente de la señora Nadine. Entonces, todo está entrelazado. Y decir que hay una arbitrariedad canallesca en esto de involucrar a la señora Nadine, hombre, por favor, justamente, como tú dices, no se sabe en extremo, no se sabe todavía el detalle de esta relación porque todavía no se ha investigado. Negar la investigación es querer cortar la novela antes del fin. Si la señora no teme nada, ¿por qué están sus abogados tratando de impedir vía habeas corpus, vía amparo, la investigación en el Congreso? ¿Por qué? ¿Por qué el presidente se permite decir de un modo casi golpista que la comisión del Congreso es ilegal e ilegítima? Mira tú, ¿eh? Que un ejecutivo le diga a una comisión de Congreso que tiene ilegitimidad, dime si no es un zarpazo golpista o un atrevimiento, en todo caso, provocador. Después que no se queje. Después que no se queje. Y a esto tenemos que sumar esta mordaza que han impuesto a los procuradores y de manera especial a la procuradora Julia Príncipe, simplemente porque declaró para Panorama respecto al tema de la señora Nadine Heredia. Así fue casi al día siguiente, ¿no? A las 48 horas, listo, no hablas más, y como no puedo hacer algo tan personal, pues no habla nadie, ninguno de ustedes va a poder hablar. Eso está muy mal. El gobierno da indicios muy claros de estar metido en cosas muy negras y muy sucias en este momento, ¿no? Ahora, cuando se hace la encuesta de percepción de corrupción de varios personajes políticos, pues ninguno sale bien librado, César. Entonces, bueno, a mí sí me llamó la atención que Nadine Heredia estuviera pues casi a la par que Alejandro Toledo, que Alan García, incluso por encima de Keiko Fujimori. Y si a esto le sumamos todas las denuncias contra los presidentes regionales, contra alcaldes, ¿estamos frente a la institucionalización de la corrupción en nuestro país? Absolutamente, sí. Si González Prada resucitara, casi diría lo mismo. Y hablaría sobre el PUS, y hablaría sobre la infección generalizada que sufre el Perú, sí, absolutamente. Pero a eso añádele que los organismos encargados de combatirla, de combatir la infección, los médicos infectólogos, son la Contraloría, por la cual puede pasar un elefante en sus narices y no lo ven. La Fiscalía, llena de fiscales que avalan, fiscales que engavetan, y el Poder Judicial. Yo siempre decía en mis viejos programas de la tele, el kilo de juez está barato. Hombre, sigue estando barato. Entonces, Poder Judicial, Contraloría, Fiscalía, en problemas. Para no hablar de la policía, que está podrida en esencia. Ahí no hay que hacer una reorganización, hay que hacer una refundación. En general, Rosana, el país necesita un liderazgo muy fuerte que lo reconvierta. Claro, porque digamos, nos vamos directo. El diagnóstico es demoledor, pero no. ¿Y cómo salimos de esta? Como bueno, derecho procurado, ¿quién podrá salvarnos? Un liderazgo fuerte. Que no pasa por un quién, ¿verdad? Que no pasa por un quién, que pasa por cuántos. Uh-huh. O sea, al final de cuentas, mira lo que acaba de pasar en Grecia, ¿no? Uh-huh. Qué maravilla. Ha ganado hoy día el no, con 69% de votación. Un tipo que se ha enfrentado al poder de Angela Merkel y de la Unión Europea y que le ha dicho, mira, si somos pobres, no lo hemos hecho muy bien, pero no nos vamos a arrodillar. Ganó. Y en España hay un Podemos. ¿Por qué no puede haber un Podemos en Perú? Una organización sin grandes lujos ni grandes líderes, sino más bien ciudadana, masiva, colectiva, que le diga a la política, oye, te renuevas o te vas, porque estamos cansados de ti. ¿Vislumbras algo? No, no fatalmente. Nada. Mira, pongo mi telescopio, cojo mi lupa y no veo. Pero eso no me quita la esperanza de que no se produzca algo, porque el Perú
es un organismo vivo y tiene mecanismos de defensa, tiene un sistema de inmunidad y puede producir, ¿sabes qué? Yo glóbulos blancos así, una enormidad de glóbulos blancos para combatir esto, porque si no nos vamos al continuismo del 2016, digamos, con diversas caras, pero es el continuismo puro. Resignadísimo. Keiko, García, PPK, ¿qué son? Son la continuidad absoluta de esto. Con matices, claro, matices, un cuy por acá, una llama por ahí, una, ¿no? Pero es lo mismo. Y el Perú tiene que reaccionar. Yo tengo confianza de que el Perú reaccione y produzca una respuesta contestataria y ciudadana. Tengo esa esperanza. Si no, la verdad es que dejaría hasta de escribir. Sí.